Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Intel Uni le da la bienvenida a esta videoconferencia llamado Sistema de Embutidos SOC para IoT. Esta videoconferencia estará a cargo del magíster Rubén Acosta Jacinto. A continuación, su hoja de vida. Magíster en Técnica y Tecnología en el Diseño de Dispositivos Electrónicos por la Universidad Estatal del Sur Oeste de Rusia e ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica del Perú. Tiene una postgraduación en Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo, Brasil, en el área de microelectrónica. Participó como asistente al Congreso Internacional CEASE 2013, Simposio Argentino de Sistemas Embebidos en la FIUBA de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha participado como ponente en varios eventos internacionales de Foro Internacional Latinoamericano y de exposición de proyectos innovadores de científicos jóvenes 3D nanosatélite, Symposium en la Universidad de Tokio, Japón, y el evento del Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica. Asimismo, participó como ponente en el siguiente Congreso Nacional: Octavo Congreso Internacional de Telecomunicaciones, Telemática, Optimización e Instrumentación. Es un investigador reconocido en RENAXITI, con diversas publicaciones en congresos y revistas indexadas. Asimismo, realiza proyectos de investigación, innovación y desarrollo basado en microelectrónica y sistemas embebidos para IoT. Actualmente, es investigador especializado de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Intel Uni, perteneciente al Grupo de Sistemas Embebidos y Comunicaciones de Baja Potencia. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales ya pueden dejar en sus comentarios. Magíster, ya puede iniciar su presentación. Su micro está apagado, magíster. Su micro está apagado, magíster. Ingeniero, disculpe, su micro está apagado. Listo, está bien. Dejo de presentar. Está bien. Listo. Okay, bien. Tal como lo explicaron, ¿no? Digamos, tengo bastante experiencia trabajando en sistemas embebidos de tipo SOC para IoT. Y además, son dispositivos nuevos que en la actualidad se están utilizando y es la tendencia. Para ello, les voy a dar una breve explicación sobre el temario, ¿no? En uno de ellos, la introducción al Internet de las Cosas en general, los conceptos básicos que hay que saber qué es Internet de las Cosas. Luego tenemos una arquitectura IoT.
¿no? Cómo es que es descrita por diferentes fuentes científicas, ¿no? Sobre la arquitectura IoT, sus respectivas aplicaciones, sus tendencias y desafíos en IoT. Así también se explicará de forma breve la introducción a las tecnologías inalámbricas que son aplicadas para IoT. Luego les explicaré también la arquitectura general de un sistema embebido SOC y sus periféricos, así como también sus nodos sensores, componentes y redes sensores. Introducción al Internet de las Cosas. Como les explicaba, en general, los conceptos de Internet de las Cosas es muy, muy hablado, es muy mencionado, es más, inclusive hay simposios que se dan sobre esto, sobre Internet de las Cosas, ¿no? ¿Qué implica Internet de las Cosas, ¿no? Es comunicaciones, una red de redes, de dispositivos, ¿no? Pequeños, inteligentes, capaces de enviar datos, ¿no? Datos, digamos, a través de Internet hacia un receptor. Y luego estos datos pueden volver, de alguna manera se puedan almacenar en los servidores y generar luego una información. Y luego analizar la información y ahí ese dato que se envió por el nodo sensor es valioso. Pero antes de esto, antes existían las comunicaciones entre personas, ¿no? Máquina a máquina, lo que comúnmente conocemos machine to machine. Pero con el avance de las tecnologías, sobre todo las tecnologías inalámbricas, protocolos, etcétera, esto cada vez más es posible. ¿Ok? Entonces, el concepto general es tener muchos sensores que se conectan entre diferentes máquinas, ¿no? Y cada vez más estos nodos sensores, digamos, adoptan una inteligencia que toma sus propias decisiones. ¿Ok? Como por ejemplo, digamos, nosotros normalmente catalogamos con un prefijo como un Smart TV, un smartphone, ¿no? Que son teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, y ahora la tendencia es los smart devices, los dispositivos inteligentes. Obviamente que cada vez que se procesa más, se utilizan más recursos computacionales del chip, digámoslo así, ¿no? Del pequeño sistema embebido, ¿no? De eso es lo que vamos a hablar en las siguientes láminas. Para que esto pueda funcionar en las fuentes científicas, sobre todo de comunicación de redes, ¿no? A través de la UIT también, se viene conversando sobre la UIT-T y 2060, sobre algunas reglas generales de cómo es que esto puede trabajar, ¿no? Entonces tenemos ahí tres niveles importantes, ¿no? Como es el nivel de percepción, el nivel de red, el nivel de aplicación, ¿ok? Entonces, el nivel de percepción es el nivel más bajo, ¿no? El nivel en donde generalmente está dada por el lazo de comunicación de los sensores con el sistema embebido. Luego viene la capa de red o nivel de red, es el cual se enlaza hacia servidores que están dentro del Internet. Y luego viene la parte de la capa de aplicación, donde pueden mostrarse pequeños widgets en donde se muestra la información. O también hay pequeños widgets en donde se utilizan para poder tener una interacción de envío de datos hacia el dispositivo embebido que está en el nivel de percepción. Es un ida y vuelta, digamos. ¿Okay? Bien, con el pasar del tiempo, como les decía, los sistemas embebidos basados, digamos, en pequeños procesadores, como son tan pequeños, los recursos computacionales también son pequeños, ¿no? Es decir, tienen poco espacio para almacenar datos y para ejecutar, digamos, las instrucciones que se les graba en el dispositivo, la frecuencia de reloj es muy baja. Por lo tanto, lo hace, digamos, lento, pero con el tiempo esto iba mejorando y también a la par su hardware de trabajo de energético también, digamos, iba siendo más compacto a nivel de microelectrónica, ¿no? Y eso hacía posible o hace posible que en un futuro tengamos dispositivos muy pequeños
pero muy potentes computacionalmente, que en la actualidad se le conoce como el punto inicial, los edge computing, ¿no? Los computadores de borde, ¿no? Que actualmente se está, digamos, se está analizando en las literaturas científicas, ¿no? En este caso, las revistas indizadas en varias fuentes de información científica, como los libros científicos de tecnología, y en donde cada vez más este pequeño dispositivo es más potente y es más complejo también, ¿no? Entonces, la idea nuestra es que a través de este curso los alumnos puedan desarrollar algunos conceptos tecnológicos y puedan aprender cómo es que a través de una programación pueda influenciar, digamos, en el funcionamiento del hardware interno, ¿ok? Y, igual también hay tecnologías a nivel de red que actualmente se está usando, ¿no? Digamos, como son las redes de bajo consumo, como dentro de ellas tenemos la tecnología LoRa, la tecnología Sigfox, ¿no? Dentro de las comunicaciones de 4G o LTE, que son comunicaciones de Internet, ¿no? También se habla sobre LTE-M y Narrowband IoT, ¿no? Que en otros países como Colombia, en Brasil, en Argentina, ya se está usando para hacer, digamos, comunicaciones o envíos de datos, ¿no? Cuya fuente es, son estos nuevos sistemas embebidos. Y a nivel de aplicación, también se está desarrollando, ¿no? Como les dije, a través de protocolos, ¿no? Que de alguna manera son protocolos especiales, y la arquitectura de comunicación también, digamos, son especiales para bajo payload, para el tamaño de payload es muy pequeño, para payloads pequeños, como MQTT, ¿no? Que también trabaja casi al mismo nivel de HTTP, ¿no? Digamos. Y también tiene, digamos, una base de seguridad, una aplicación de seguridad en la calidad de servicio que se le pueda dar al dato. ¿Ok? Entonces, todo eso se ve a nivel de estas tres capas en general. Aplicaciones IoT, como les decían, en los, aparte de los Smart TV, smartphone, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los relojes inteligentes, ¿no? Los wearables, ¿no? Digamos que cada vez más están siendo sofisticados, y además vienen con sensores, como ustedes pueden ver acá en la imagen, sensores médicos, ¿no? Sensores, por ejemplo, que tienen el ritmo cardíaco, los niveles de oxígeno, y que ahora está muy de moda el tema de análisis de concentración de oxígeno a través de sensores para poder ver la concentración de oxígeno de las personas, ¿no? Y usar este tipo de procesadores, o este tipo de sistemas embebidos, para lograr ello, ¿no? Bien, tenemos otro tipo de aplicaciones, también como es medición de calidad de tierra, ¿no? Para ello se puede medir, sensar la temperatura del suelo, la humedad del suelo, y si hay algún sensor especial para poder medir algún pesticida, ¿no? O alguna sustancia inorgánica, también podría ser factible, mientras que exista el sensor, ¿no? Por ejemplo, con el cadmio, etcétera. Que ahora, bueno, el cadmio se ha vuelto un problema para todo lo que es el suelo de cultivo para el cacao, digamos, ¿no? Después les menciono así de manera muy breve lo que nosotros en Intel, bueno, ya se trabajó, digamos, una aplicación a través de un concurso, se consiguió financiamiento, que es para ver la calidad de la palta, ¿no? A través de redes sensores, ¿no? Para poder medir, digamos, la calidad del agua con que es regado las plantas de palta, y también se hicieron algunos procesamientos de imágenes de las hojas de las paltas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es un proyecto que se ganó a Innovate Perú y que ya se ejecutó, y a través de la mano de empresas privadas y otro tipo de asociaciones se logró hacer aplicaciones, ¿no? Donde también incluye los sistemas embebidos. Igual también se hicieron aplicaciones como un sistema de monitoreo de calidad de agua para mejorar la productividad en piscicultura en la región amazónica peruana, ¿no? Como ustedes ven ahí, no solamente el diseño es electrónico, sino también tenía que ver un poco más un diseño mecánico para que en conjunto pudiera desarrollar la aplicación que
en este caso el Instituto Amazónico Peruano, el IAP, lo requería, ¿no? Hay una imagen en Iquitos que se hizo ese sistema de monitoreo. Bueno, hay otras aplicaciones de IoT en hotelería, por ejemplo, utilizando, como ustedes ven ahí en la imagen, tecnología RFID, ¿no? Otras tendencias, por ejemplo, en desafíos de IoT es el blockchain, ¿no? Ahora, acá hay una contradicción por varios autores y varias entidades que también desarrollan dispositivos. Es obvio de que la tendencia del sistema embebido es que, aparte de ser muy pequeño, tiene que tener muy buen recurso computacional. Hablamos de procesador, frecuencia de procesamiento y cantidad de memoria para poder almacenar datos. Y otros buses que ayuden dentro de él que se pueda ejecutar esto. Y obviamente el payload crece, ¿no? El payload crece y cada vez más que se le pongan aplicaciones al payload, el payload se hace mucho más grande. Y bueno, ya sé de que ciertos dispositivos, si son de baja energía, dependiendo de la frecuencia de transmisión de los datos, puedan no ser viable. ¿Ok? Pero el tema es dependiendo de las aplicaciones, ¿no? Todas las aplicaciones son de bajo consumo, ¿no? Hay aplicaciones que no necesariamente son de bajo consumo, que son importantes también, pero que a veces son apoyados de red eléctrica o de un sistema de batería que permita transmitir los datos cada cierto tiempo o los espacios de tiempo sean muy grandes, ¿no? Entonces también se puede. Es una forma de darle, digamos, a través de las redes blockchain, darle un poco de seguridad a los datos con el que viaja, ¿no? Es una tendencia, como les digo, en todos los países, por lo menos del mundo, que hablan de este tipo de tecnología. Ya en España ya lo han implementado para ciertas aplicaciones de control o de monitoreo energético, algunos parámetros energéticos de la red eléctrica, en Argentina también, ¿no? Brasil también. Entonces, es una buena propuesta. Sé que también hay otros sistemas muy parecidos, por ejemplo, como SDN, conjuntamente con MQTT, o en español MQTT. También es una buena salida, una buena solución. ¿Qué es lo que pasa? De que en realidad viene un tema de encriptación, ¿no? De encriptación de datos, ¿no? En la red blockchain se utiliza bastante claves criptográficas, ¿no? Y digamos para el registro en este caso las personas, para poder usar blockchain, en el caso de billeteras electrónicas, ingresan a una red distribuida, como ustedes pueden ver, donde cada servidor es llamado minero y es donde se hace a través de los nodos, que en este caso son los usuarios, ingresan y se loguean, digamos, a través de un minero para que estos de acá puedan hacer la realización o puedan ejecutar las transacciones de activos, los famosos Bitcoin, ¿no? O esto fue hecho para ellos, ¿no? Para el Bitcoin, generándose los valores o los identificadores hash, que son como, digamos, códigos que van encriptando la información, ¿no? Entonces, eso es una buena alternativa de investigación también y de desarrollo para poder dar de alguna manera seguridad a los datos. Ojo, que no es la única, hay varias maneras, ¿sabes? Inclusive, dentro del protocolo HTTP, ustedes saben, de repente si no conocen, hay un protocolo que es el HTTPS, en donde también hay una capa de aplicación SSL, ¿no? Obviamente, por ser un protocolo, tiene, digamos, una estructura, un formato y, digamos, maneja un tipo de conexión especial, conexión y desconexión, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve la diferencia, ¿no? Y va a depender también de la cantidad de datos y la frecuencia de envío de datos que se da al servidor, ¿ok? Para ello, obviamente, siempre es visto y se ve en este tema que normalmente para que pueda existir IoT tiene que haber una salida de Internet, ¿ok? Si no hay salida de Internet, no podemos hablar de IoT, ¿no? Entonces, y si hay una salida de Internet, pues estamos hablando de un cliente y un servidor, ¿no? Pero también, como les digo, paralelamente a este concepto, a este modelo, cliente-servidor, ¿no? Nacen otros modelos como MQTT, donde habla sobre clientes que son publicadores o suscriptores, y tenemos el análogo que en vez de un servidor es un broker, ¿no? Normalmente es una tabla de valores donde uno se puede suscribir y luego un cliente puede publicar
y una serie de mecanismos, ¿no? Que eso nosotros vamos a explicarlo con más detalle, cada parte que estoy explicando ahora, en el curso que queremos brindar, ¿no?, a todas las personas que quisieran conocer el manejo del IoT. Luego hay otras tendencias y desafíos también que tiene el IoT, que es con el tema del uso de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, para el procesamiento de imágenes, ¿no?, médicas, ¿no?, con sensores de resonancia magnética, ¿no? Entonces, también es una de las tendencias, ¿ok? Por otro lado, tenemos la introducción a las tecnologías inalámbricas aplicadas para IoT. Las redes machine to machine IoT, ¿no? Son iguales, son diferentes, no necesariamente son iguales, ¿no? Pero el principio de la comunicación de redes se dio a través de máquina a máquina. En principio, máquina a máquina. Dentro de una red LAN, una red WAN, etc. Por otro lado, también todo este tipo de tecnologías están, digamos, dentro de un contexto donde tenemos tres columnas prácticamente bien definidas, como es el dominio donde están todos los dispositivos machine to machine, estamos viendo acá, ¿no?, el dominio de red y el dominio de aplicación. Son tres columnas muy diferenciadas y cada una de ellas, con el tiempo avanzado en tecnología, en informática, etcétera, y cada vez más se está volviendo más activo. El trabajo de IoT engloba las tres columnas. Es muy, muy extenso el concepto de IoT. No solamente el hecho de programar un sistema embebido, o tal vez si alguno de ustedes ha programado un microcontrolador, no solamente se ve ese tema, ¿no? También implica un poco la parte de red, comunicaciones, protocolos, ¿no? Y por el otro lado tenemos, digamos, el dominio de aplicación, ¿no? Entonces, normalmente en esta parte, ok, si ustedes lo vemos, como hay internet, ¿no es cierto? Toda esta parte podría englobarse en cliente, ¿no? Se puede englobar en cliente. Y todo este lado se puede englobar como servidor. Porque obviamente el encaminamiento tiende a ir al servidor. Los clientes mandan datos al servidor. Pero son datos, son valores, son números, ¿no? Y luego ya en el servidor, ¿no?, a través de otras tecnologías como Big Data, Machine Learning, ¿no?, podemos ya, de alguna u otra manera, procesar la información. ¿Ok? Y ese es otro mundo que se está acoplando al IoT. ¿Por qué? Porque IoT es todo esto, es las tres columnas, ¿ok? No solamente es el tema de los sistemas embebidos y los sensores, sino también es el tema de la red, por donde viaja el dato. Puedes utilizar HTTP, puedes utilizar MQTT, puedes usar protocolos que te permitan llevar el dato hacia el servidor. Ahora, en el dominio de red tenemos redes centralizadas, tenemos redes distribuidas, ¿no? ¿No? Y tenemos así una gran variedad de protocolos que actualmente se están utilizando, como FTP para transferencia de archivos, MTP, SMTP para el tema de administración, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, todo va formando parte del dominio de red, como les digo, y están cada vez más creciendo aplicaciones. Entonces, lo que nosotros queremos, como ustedes ven en la parte de la columna 1, ¿no?, en la parte de la columna 1, ven ustedes que yo les pongo red de nodos, los, digamos, con la tecnología ZigBee, ¿no? Pero esa tecnología ZigBee puede formar red de nodos y puedes formar redes de redes, redes de nodos, ¿ok? Donde tienes un coordinador, tienes un router, tienes un device. Eso es perfecto. ¿Puede funcionar? Claro que funciona. Pero no es una aplicación... o no es una red que termine cruzando internet, ¿no? Entonces, si no es una red que no cruce internet, pues no es una red que forme parte de el IoT. Por eso que maneja acá un gateway ZigBee a Wi-Fi, digamos. De ahí recién se puede, a través de Wi-Fi, conectarse al internet. ¿Ok? Bien, esa es la diferencia. Luego acá les explico, o se les explicará en algún momento, pues toda esta gráfica que ven acá,
digamos, de cómo está contemplado las redes inalámbricas, ¿no? Tenemos redes de proximidad como la RFID, WPAN, la red Wireless Personal Area Network, las WLAN, las WNAN, ¿no? Y la WWAN, ¿no? Y cada tecnología de red está vinculada con el alcance que tiene, ¿no? Con el alcance que tiene. Entonces, bajo ese contexto, en distancia y de bajo consumo de energía, es que salen las nuevas redes LPWAN, que es Low Power Wide Area, ¿no? O sea, quiere decir que, digamos, son redes a grandes distancias, ¿ya? Pero cuya frecuencia de envío, ¿no?, nos permite transmitir y el nivel y las técnicas que se utilizan para poder transmitir estos datos a nivel de ruido hacen posible que podamos transmitir datos mucho más lejos, digamos, ¿no? Pero la diferencia está en que el payload, es decir, la cantidad de datos que uno puede enviar por este tipo de tecnología, es muy pequeña, ¿no? Por eso les decía, dependiendo de qué aplicación querramos resolver, ¿no?, podemos usar una tecnología adecuada, la tecnología más adecuada para poder solucionar ese problema. Normalmente nosotros acá en Intel trabajamos con la tecnología Sigfox y la tecnología LoRa, ¿no? Y ya hemos hecho también aplicaciones con ello. Y también, obviamente, ni qué decirlo, con Wi-Fi. Ahora vamos a ver así a grosso modo también, sé que el tiempo lo tengo limitado, la arquitectura de un sistema embebido de sólidos periféricos, ¿no? Acá les voy a explicar que el SOC está definido como una arquitectura que engloba muchos recursos computacionales y cada vez más son de mayor capacidad, más veloces, ¿no? Pero cada vez más van incluyendo más recursos computacionales que me permitan trabajar como si fuera un microcomputador. ¿Ok? Bien. Pero para que logre eso, para que se logre eso, como les muestro una imagen acá, obviamente si queremos que este System on Chip sea potente, pues tiene que manejar un sistema de buses. Como ustedes ven acá, es una tecnología de buses, ¿no? Por ejemplo, en el caso que pueden usar los ARM, ¿no?, de los smartphones, hasta inclusive soportan virtualización, ¿no?, la técnica de virtualización, que es sencillamente usar parte del disco duro como parte de memoria RAM. Lo dejamos ahí, eso luego se lo puedo explicar con más detalle. Y luego, por ejemplo, el Cortex-A72, el ARM versión 8 de 64 bits SoC, que se está usando actualmente en los Raspberry Pi. Qualcomm de Snapdragon también, ¿no? Entonces, todos estos son dispositivos pequeños, ya de un bus de datos de 64 bits, de 32 bits, etcétera. Pero para eso internamente se tiene que soportar, da un soporte por hardware para que pueda suceder eso, ¿no? Entonces, acá ustedes ven que hay un soporte de buses con respecto al procesador, que es el APB, el ACB, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, un bridge, un puente de periféricos, que hace posible que digamos, recursos computacionales como el procesador, la CPU, digamos, donde se ejecutan las instrucciones con mayor velocidad, puedan, digamos, de alguna manera, ser manejados o gestionados por los bridges, los puentes, con respecto a la velocidad con que se trabaja los periféricos, ¿no? Como normalmente conocemos como el módulo SPI, I2C, ¿no? UART, el USCAN, PWM, los contadores, los timers, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos, cuya salida se dan por GPIO, ¿no? Porque son en puertos genéricos de entrada y salida, y todos estos registros, su velocidad de envío y salida de datos es lento con respecto a la velocidad con que se procesan las instrucciones y la velocidad con que también se guardan las memorias, ¿no? Hay controladores, por eso ustedes ven acá una parte donde está casi cerca la velocidad del procesador, en donde puedo, obviamente,
poner mis datos en la memoria RAM para que se ejecuten, ¿no? Mis programas, ¿no? Y en la memoria flash se almacenan los programas. Entonces acá, como un sistema, digamos, un sistema operativo que es aquel que gestiona cómo es que mis programas que están guardados en flash pueden almacenarse en RAM para que sean ejecutados. Entonces eso, digamos, esas teorías que normalmente uno ve en arquitectura de computadoras, también ya se están aplicando en estos pequeños sistemas embebidos. ¿Ok? Ya lo están aplicando. Bueno, acá son imágenes, por ejemplo, donde les muestro los chips, los procesadores de smartphone, ¿no? ¿No? Por ejemplo, para manejar video, los GPU, ¿no? Los GPU de Qualcomm Adreno, ¿no? ¿Ok? Y los procesadores Qualcomm con los procesadores ARM son prácticamente competencias y cada vez más que ellos están, digamos, a nivel tecnológico, hacen de que estos sean más potentes, ¿ok? Pero hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los procesadores que usan una laptop o los procesadores que usan una desktop o los procesadores que se usan para desktops de gamer, por ejemplo, ustedes han visto que se usan refrigerantes, sistemas de refrigeración, ¿no? Y esos sistemas de refrigeración están, ¿por qué? Porque el procesamiento, ¿no? Es muy rápido y el nivel de calor también se genera así. Entonces, parte de que ahora, por eso que le dije el tema de microelectrónica para la fabricación de los chips también es importante. Pero ese es otro mundo, ese es otro mundo. Pero ayuda muchísimo a que empequeñecer los procesadores. Y obviamente la optimización de los procesadores para que estos puedan ser más portátiles, ¿no? Etcétera. Uno de los grandes problemas es la generación de calor. En la actualidad, los ARM también ya se están incluyendo en chips FPGAs, ¿no? Los System on Chip también están conviviendo con los FPGAs. O sea, cada vez más se está volviendo más importante este tipo de chips. Una de las aplicaciones del System on Chip es el famoso Raspberry Pi, ¿no? Que está formado acá, como ustedes ven, con dos ARM Cortex R7, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, Cortex A57, todo su sistema CPU de 4 núcleos. Siempre tiene su, digamos, periférico de entrada y salida. Tiene también su memoria, ese RAM. Y, digamos, tiene otros módulos que cada vez más se van integrando conjuntamente con el System on Chip, que es un conjunto de, ¿no? De dispositivos o recursos computacionales. En él puedes poner prácticamente 4 CPU, tu sistema de seguridad, ¿no? Puedes poner tu GPO, tu manejo de GPO, tu manejo de memoria, tus controladores de memoria, ¿no? Están acá. Conectores de USB, etc. ¿No? Cada vez más integrado. Bien, por otro lado, tenemos al nuevo sensor y sus componentes, ¿no? Que es el nuevo sensor, es un grupo de subbloques, digámoslo así, donde tienes acá tu procesador en sí, en una parte de energía que es trabajada por muchas academias, por muchas universidades, para usar, digamos, fuentes que no sean las eléctricas para dar energía. En este caso, sí, el sistema tendría que trabajar en bajo consumo, ¿no? Y hay N aplicaciones donde hay dispositivos que puedan trabajar con bajo consumo porque dependerían de energías como la luz solar, por ejemplo, o como vibraciones, ¿no? Que pueden generar a través de movimiento o a través de la energía del sol electrones y almacenarlas en una batería y luego que sirva para poder alimentar todo el sistema de dispositivo. En ese aspecto también los chips han crecido bastante, ¿no? En los niveles de bajo consumo. Entonces, inclusive, los dispositivos que luego les voy a mencionar tienen diferentes modos de trabajo a nivel energético. ¿Y eso se debe a qué? Bueno, obviamente eso se debe a la estructura física de sus chips o a la estructura física de lo que le forma, digamos, a nivel hardware, los integrados, el mismo procesador, cómo está la arquitectura interna del procesador, ¿no? Etcétera. Entonces, todo cambia, obviamente, para que esto funcione.
Luego tenemos acá la parte del sensor, ¿no? ¿No? La parte del sensor, que actualmente ahora se está trabajando con sensores ya estructurados, que ya tienen un pequeño procesador, que se utilizan protocolos como I4C para poder transmitir el dato hacia del sensor que tiene un pequeño procesador hacia el mismo procesador, ¿no? Etcétera. Y bueno, tienes tu módulo de comunicaciones, ¿no? Tu módulo de comunicaciones, que puede ser por Wi-Fi, puede ser por Zigbee, puede ser por LoRa. Zigbee siempre y cuando tengas una salida de Zigbee a Wi-Fi, ¿no? En este caso, si tienes Wi-Fi, es directo. Y bueno, de él englobas, si es Wi-Fi, tienes que englobar protocolos como HTTP, TCP, IP, ¿no? Que eso es a través de una librería, una pila de librerías, en donde te da todas las funciones para poder trabajar con esos protocolos, ¿no? Luego tienes también SysLoPAN, ¿no? Que también es empleado como si fuera un Zigbee, pero con las características que puedes trabajar bajo también IPs, ¿no? Bajo IPs. Bien, ese por otro lado. Bueno, seguramente esta parte de acá algunos conocen. Y digamos, viene a ser el conjunto de sensores, ¿no? De todo tipo, acelerómetros, sensores de ultrasonido, proximidad, de movimiento, de temperatura, de vibración, sensores que miden la presión barométrica, etcétera, ¿no? Una serie de sensores. Y obviamente todos estos sensores ya tienen, digamos, un pequeño, algunos de ellos ya un pequeño procesador, ¿no? Ad hoc, se puede decir, y otros no, que el sistema embebido tiene que recibir esas señales análogas y digitalizarlas, ¿no? Igual también a nivel de los transceptores, ¿no? Las tecnologías de transmisión, ¿no? Si es por Wi-Fi, si es por LoRa, si es por Sigfox, etcétera, ¿no? También hay otros procesadores como el SP32, ¿no es cierto? Ustedes acá han visto también que también está ahí incluido el SP8266, el SP32, etcétera, que tienen también una estructura muy parecida al modelo de Raspberry Pi, que también es considerado un system on chip, porque el SP32, como ustedes pueden ver acá, es un, digamos, un dispositivo que tiene dos núcleos, ¿no? Tiene dos núcleos en el cual cada núcleo es de 32 bits y es potente también para lo que se quiere. ¿Ok? Bien, entonces sí, por otro lado tenemos pues una serie de periféricos, como hemos visto, que para que estos periféricos puedan trabajar conjuntamente con el procesador, hay buses especiales, ¿no? Hay buses especiales de alta velocidad, baja velocidad, tiene que tener un bridge, ¿no? Un bridge, un puente. Entonces, eso también forma parte ya prácticamente como una arquitectura computacional, que es la tendencia, ojo, es la tendencia, ¿no? Y luego tenemos, también hay unos procesadores que llevan algunos modulitos para poder hacer encriptación, ¿no? El más conocido es el SHA, ¿okay? Que es un protocolo que es usado, por ejemplo, cuando se quiere usar aplicaciones de este tipo de sistemas conectándose a una red distribuida de blockchain. Se usa bastante este protocolo, el SHA-256, ¿no? También tienes el AES, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también acá tienes, a nivel de energía, tienes un coprocesador de muy alto, mejor dicho, de muy bajo consumo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no por el hecho que tenga un pequeño procesador, como el caso de un microcontrolador de 8 patitas, ¿no? Y digamos, no es de bajo consumo y por lo tanto eso limita a hacer procesamientos mucho más complejos, ¿no? Ya no es excusa para la tecnología, ¿no? La tecnología ahora te va a dar un procesador hasta de 64 bits, porque es la tendencia. Este de acá, el SP32, es uno de 32 bits, ¿no? El SP8266 es el procesador con el cual vamos a trabajar. Es la base con la cual nace el SP32 también, ¿no? Es el mismo estilo de trabajo y de programación, pero maneja también procesadores de muy bajo consumo, ¿ok? Maneja una unidad de manejo de potencia, para el caso de baterías, por ejemplo, celdas solares. Y la tendencia es esa, señores. O sea, es decir, no por el hecho de que es un procesador de alto, de procesamiento complejo, digamos, no puede ser un procesador adecuado para aplicaciones de bajo consumo. Claro que sí, es la tendencia. O sea,
Ya esos microcontrolores, que está bien aprenderlo cómo trabaja, pero para aplicaciones exclusivamente de IoT, ojo, de IoT, cada vez más los procesadores de sistema on chip son más complejos, a tal punto que ya estamos trabajando con sistemas operativos en ellos. Uno de ellos es Raspberry Pi, pero obviamente el consumo de un Raspberry Pi es muy alto todavía. Pero ya hay tendencias en donde, por ejemplo, a este SP32 se le puede instalar un sistema operativo de tiempo real, un RTOS, por ejemplo, ¿no? Ahora, ustedes dirán, profe, ¿y qué pasa si no le pongo un sistema operativo y uso mi sistema activo? Lo que pasa es que el sistema operativo en realidad es un programa que te ayuda a manejar mejor los recursos computacionales, ¿no? Lo maneja mejor que el usuario. ¿Se dan cuenta? Y el usuario se dedica más a los programas que son los que dan vida a la aplicación. ¿Se dan cuenta? Eso es una de las ventajas también, ¿no? ¿Ok? Bien. Tenemos también acá la parte de energía también forma importante. Acá les he puesto las fuentes de energía que tenemos, solar, térmica, radiación, el viento mismo, ¿no? Hay un conversor de potencia, hay un almacenamiento de energía que es muy importante, ¿no? Usar baterías de polilitio. Y así como trabajas, hay un avance tecnológico de los procesadores, también no crean que lo demás se queda atrás, también avanzan. Hay ya tecnologías de baterías que almacenan más corriente y, digamos, sufren menos desgaste, ¿no? Se pueden recargar mejor, más rápido, ¿no? Que son tecnologías y técnicas que se emplean para cargar una batería en poco tiempo y su descarga sea lenta, que no sufra ese tipo de memoria de batería que antes usaba nuestra batería, ¿no? A veces recargaban mal y su límite máximo comenzaba a decaer, ¿no? Eso, ahora con las nuevas tecnologías químicas que se forman baterías, eso también se va superando. Y obviamente siempre va a haber, y esto nunca se va a dejar de entender, o sea, es decir, siempre se va a revisar esa estrella, el árbol Maya, etcétera, los tipos de topología que existen en redes, ¿no? En este caso, para formar redes inalámbricas. Bueno, hasta aquí, digamos, la exposición breve de lo que son sistemas embebidos aplicados al IoT. Si hay algunas preguntas que quisieran hacer. Sí, se fue de su presentación, ingeniero. Muchas gracias por su presentación, ingeniero. A partir de estos momentos empieza la rueda de preguntas, pero antes le recordamos que el curso relacionado para esta videoconferencia es el curso libre Sistemas Embebidos SOT y sus aplicaciones en IoT. Inicio 14 de noviembre, horarios sábados y domingo de 9 a 12 de mediodía. Clases en línea, Microsoft Teams. Informes @initel-une.edu.ep. Bueno, la primera pregunta, ingeniero, dice, ¿cuáles son las plataformas de desarrollo más potentes, compactas y eficientes? Ya. Las plataformas, lo entiendo del modo de que las plataformas de desarrollo para poder trabajar con este tipo de sistemas embebidos, ¿no es cierto? Si la pregunta va referida a eso, es la siguiente. Sí. Bueno, normalmente las plataformas, para empezar, son plataformas de código abierto, o sea, libres, que no se pague alguna licencia porque no te deja desarrollar, que son las IDE. Nosotros usamos unas IDE de Arduino, en donde cada vez más este IDE de Arduino te congrega distintos tipos de procesadores de acuerdo al fabricante. En este caso, por ejemplo, SPRIF, ese fabricante chino de los procesadores SP32 y SP8266 sobre el cual vamos a manejar. Pero eso no quita que también hay entornos de desarrollo privados, ¿no? Como los de, digamos, Qualcomm, ¿no? De algunas estructuras de ARM, por ejemplo, que te permiten, digamos, también hacer desarrollo. Una de las ventajas que los que quisieran aprender o quieren aprender o inscribirse en el curso es usar, digamos, plataformas que tengan bastante información de cómo manejarlas, ¿no? Para empezar. Luego ya cuando lleguemos a una especialización, pues puedes usar cualquier otro tipo de fabricante, ¿no? Bien.
Otra pregunta. Teniente, ¿puede poner su proyecto en pantalla, por favor? Ok, ok. Vamos a ponerlo por acá. Ya, la segunda pregunta es, ¿estos dispositivos son recomendables para aplicarlos en la industria 4.0? Bien, buena pregunta. En realidad, la industria lo que quiere es que justamente las aplicaciones que uno quiera hacer sean seguras para empezar, ¿no? O sea, a nivel diseño electrónico, ¿no? Se puede hacer. Se puede hacer, es más, ya se están trabajando inclusive hacer, digamos, revisión de algunos parámetros de sistemas de refrigeración, ¿no? De neveras, por ejemplo, es una de ellas, ¿ok? Pero el tema es de seguridad, ¿no? Ahora, digamos, dependiendo de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer eso, y dependiendo de los servicios que uno ponga, por ejemplo, no sé, si quieres censar, ubicación de cabezas de ganado, en donde tengamos, pues no sé, miles de ellos o cientos de ellos, podemos utilizar dispositivos de sistemas embebidos con comunicación con protocolo Sigfox, por ejemplo, ¿no? Que solamente cada dispositivo tiene un ID, que envías el dato de posicionamiento a un payload pequeño y lo mandas a un servidor que luego se conecta, que es un servidor de red, se conecta al servidor de la empresa. Obviamente hay un pequeño servicio ahí y ya no necesitas poner, digamos, a cada cabeza de ganado un chip, ¿no? Un chip de telefonía inalámbrica, que normalmente se hacía así, de esa manera. O sea, ahora puedes combinar tecnologías. Ahora, el tema de seguridad, como les digo, pasa por la capacidad de procesador, como ustedes han visto en las imágenes. Por ejemplo, hay un procesador que tiene, digamos, como el SP32, ¿ok? Un módulo de SHA, ¿no? Que sirve para poder encriptar, digamos, los datos que puedas transmitir por Wi-Fi o por Bluetooth, ¿no? Si usas Wi-Fi, dependiendo también de la forma como envías el dato, tienes HTTPS, ¿no? Que es el HTTP sumado con una aplicación de SSL y mandas al servidor, ¿no? Ahora, este servidor puede ser del tipo tradicional o puede ser un servidor recurrente como el Node.js también, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de servidores que te pueden aceptar de cómo tú envías el dato y también le puedes dar seguridad, ¿no? Esa parte, por ejemplo, de sesiones, de cómo generas una sesión en el lado del servidor, es importante. ¿Por qué? Para poder nosotros decir que el dato viaja seguro, hay que interpretar cómo se están trabajando a nivel de protocolos. Una tendencia es la ciberseguridad, porque dicen todo aquel dispositivo, y según la ITU, dice todo aquel dispositivo que se está conectando a un servidor a través de Internet, es un dispositivo que, digamos, de alguna manera, está indefenso con algún problema de ataque que se le pueda dar. ¿Cómo puedas solucionar tú la salida del dato, ¿no? Del dato hacia el punto de Internet, en este caso tu router, ¿no? De un intranet a un Internet? Obviamente es encriptando tu identificación. ¿Y cómo encriptas tu identificación? Con un programa, ¿no? De encriptación. O en todo caso te ayudas de un criptochip, ¿no? Y sale el dato, pero ya no sale en texto plano. Si no tiene que salir el dato, digamos, ojo, estoy hablando del nodo sensor, por salida de router hacia el primer servidor de Internet con el cual estás enviando los datos, ¿no? Y de esa manera, y en pleno protocolo de transmisión, puedes emplear un HTTPS. Ese es en el caso si utilizas Wi-Fi como salida. Si utilizas, por ejemplo, MQTT, ¿no es cierto? Tú tienes ahí un QoS que es calidad de servicio. Que normalmente los brokers que te dan servicio, normalmente te habilitan el 0 y el 1, ¿no? Tienes tres calidades de servicio. Calidad de servicio 0, calidad de servicio 1 y calidad de servicio 2. En la calidad de servicio 2 sí es licenciado en QTT, ¿no? 0 y 1 no, puedes hacer pruebas. Y cada uno de ellos te va a indicar la forma como es que tu dato llega hacia el otro lado. O de decir que a veces, si transmites 10 veces, de esas 10 veces pueden llegar las 10 veces. Pero a veces te puede llegar una.
O sea, no tienes ahí, digamos, un acknowledge que te indique que el dato ha llegado bien o ha llegado o no ha llegado. Como por ejemplo en el caso de HTTP o HTTPS, ¿no? Que tienes una seguridad que el dato llega. Y si no llega, vuelves a enviar de nuevo el dato. Eso tú lo logras en MQTT, que es un protocolo hecho para IoT también, con calidad de servicio 2. Pero ¿eso qué hace? Le vas sumando, le vas agregando, vas incrementando el tamaño de payload, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, hemos hecho pruebas con HTTP y MQTT en una aplicación y por los dos medios sí nos transmite y nos llega el dato y no hay ninguna diferencia absoluta, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vas a hacer servicios como redes sociales, por ejemplo, en donde las conexiones son muy amplias, o sea, el tipo de conexión es muy rápida y es muy frecuente, entonces tendrías que, digamos, usar protocolos que te eviten eso, ¿no? Que no se caiga el servidor. Entonces, normalmente para esto, digamos, se utilizan servidores cuya plataforma o backend esté basado en Node.js, ¿no? Y toda una tecnología que en clase yo les podría explicar en cada capítulo, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Pero es más o menos eso, ¿no? Si estamos hablando de seguridad, estamos hablando de protocolo, estamos hablando de un cliente y estamos hablando de un servidor. Entonces, nuestro nodito, ¿qué se convierte? Como un cliente, porque estamos hablando de redes, ¿no? Redes, internet, servidor. Entonces, ya el nodito, que normalmente nosotros decíamos, no, es un microcontrolador, ¿no? Para que pueda tener las funciones de TCP/IP, ¿no es cierto? Y otras funciones más importantes, ¿qué necesitas? Memoria. ¿Qué necesitas? Velocidad de procesamiento. Y eso, cada vez más, la tendencia de nodo es un edge computing, que en la ITU ya se le está catalogando como el primer punto de salida para Internet de las cosas, es el edge computing. Es computador de bordo. Y es la tendencia que se está trabajando ahora en las diferentes revistas indizadas, ¿no? O revistas científicas. ¿Ok? Okay. ¿Otra Muchas pregunta? gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por su brillante exposición. Esta fue Perfecto. la ronda de preguntas. Agradecemos al expositor por su participación en esta videoconferencia. Le recordamos que el curso relacionado a esta videoconferencia es el sistema embebido SOT y sus aplicaciones en IoT. Inicio de clases 14 de noviembre, horarios sábados y domingos de 9 a 12 del mediodía. Clases Microsoft Teams. Informes @initel-uni.edu.pe. Tengan ustedes muy buenas noches, pero no se vayan. En breve minuto comenzaremos con la segunda ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego.